Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento del Santo Rosario. Dios Padre Misericordioso, dirige y acepta mis pensamientos, palabras y obras, y tu Virgen Santísima, Dame la gracia de rezar con devoción y amor este santo rosario, el cual ofrezco especialmente en reparación por todas las ofensas cometidas contra los corazones de Jesús, María y José, y para que se acelere el triunfo de sus corazones. Le pido a mi ángel de la guarda, a todos los ángeles y santos del cielo, y a las almas del purgatorio, que me ayuden a rezar este santo rosario. Deseo unirme a las intenciones de la Santísima Virgen, a las del Papa, y a todos los rosarios que se están rezando en este momento en el mundo entero, y pedir por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas, y por los ancestros de nuestra familia. Amén. Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Líbrala del temor, y del dolor, y consuélalas con tu consuelo divino. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Gozoso, la Anunciación del Ángel. Así como María aceptó con valor y humildad la invitación, a ser la madre de Jesús. Así también nosotros tenemos que aceptar con sencillez y decisión el llamado de Dios a ser sus hijos. Acordémonos de que se trata de un gran compromiso. Oh María dulcísima, consuelo de las almas, este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando, saludada por el ángel, te anunció la encarnación del Hijo de Dios en tus entrañas. Por Él te suplicamos que el alma de nuestros hermanos y todas aquellas almas que están en el purgatorio reciban alegres noticias de la gloria eterna, a donde vayan a descansar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos, en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Segundo misterio gozoso, la visitación. Al saber que su prima Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, de inmediato María fue a visitarla para ponerse a su disposición. Esto representa una gran lección para nosotros. Pues cuanto uno más ama al prójimo, tanto más ama a Dios. Oh María, refugio de pecadores, este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando, visitando a Santa Isabel, fuiste por ella reconocida como madre de Dios y por haber sido intermediaria para librar de la culpa al niño Juan. Por este gozo, te suplicamos. Que visites y consueles a los que están en el purgatorio, para que intercedas por ellos ante tu Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos, en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Tercer Misterio Gozoso. El nacimiento de Jesús. ¿Quiénes reconocieron en aquel niño al Mesías esperado? María, José y unos cuantos pastores, gente humilde que había puesto en Dios su confianza. Lo mismo pasará con nosotros si somos humildes y confiamos en Dios. Sentiremos su presencia en nuestro corazón. Oh María, estrella del mar, norte fijo de la iglesia. Este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando, naciendo de tu vientre como de la aurora, el sol de justicia, Cristo, alumbró a los que estaban en tinieblas. A Él suplicamos que todos aquellos que están en el purgatorio merezcan salir de esas tinieblas y llegar a los resplandores de su gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo, como a mí mismo, por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, amén. Día del Señor, amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión. Con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión, con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Cuarto Misterio Gozoso La Presentación en el Templo Según la ley de Moisés, a los cuarenta días Jesús fue presentado al templo. En esto María y José nos dan un ejemplo en el cumplimiento de sus deberes religiosos. También nosotros. Si queremos ser cristianos de verdad, tenemos que cumplir con la ley de Dios. No podemos decir que no tenemos tiempo. Si el tiempo nos alcanza para las cosas de este mundo, ¿por qué no tiene que alcanzarnos para las cosas de Dios? Oh purísima Madre, que sin obligarte la ley de la purificación, presentaste a tu santísimo Hijo en el templo con especial gozo de verle reconocido como verdadero Dios. Este misterio te lo ofrecemos, suplicando que todos aquellos que están en el purgatorio sean, por tu intercesión, purificados para entrar en el templo de la gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa, y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, Piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Quinto Misterio Gozoso. El niño hallado en el templo... Para Jesús lo más importante era hacer la voluntad del Padre. Por eso se quedó en el templo de Jerusalén, sin ni siquiera avisar a María y a José. Esto nos quiere enseñar que primero está Dios. Por lo tanto, nadie, por obedecer a los hombres, ponga a un lado la obediencia hacia Dios. Oh María, seguro medio para hallar a Jesús. Este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste al encontrar en el templo a tu Hijo Jesús. Por eso te suplicamos que todos los que se encuentran en el purgatorio tengan por tus ruegos el alivio de sus penas y lleguen a mirar a Jesús en el templo de su gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma, espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús. En unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima. Templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin culpa del pecado original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos antepasados. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María auxiliadora de las almas del purgatorio, ten misericordia de nosotros. Por mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, Jesús mío, misericordia por mis hermanos y parientes más cercanos, Jesús mío, misericordia. Por mis benefactores temporales y espirituales, Jesús mío, misericordia. Por mis amigos y vecinos, Jesús mío, misericordia. Por cuantos debo amor y oración, Jesús mío, misericordia. Por cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío, misericordia. Por los que me han hecho daño, Jesús mío, misericordia. Por los que están más próximos a la unión con Cristo, Jesús mío, misericordia. Por los que más desean estar junto a Dios, Jesús mío, misericordia. Por los que más sufren, Jesús mío, misericordia. Por los que están lejos de la liberación, Jesús mío, misericordia. Por los que menos auxilio reciben, Jesús mío, misericordia. Por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia, Jesús mío, misericordia. Por los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres, Jesús mío, misericordia. Por los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío, misericordia. Por los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío, misericordia. Por los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío, misericordia. Por los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío, misericordia. Por los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío, misericordia. Por los perezosos que han descuidado tantas obras buenas, Jesús mío, misericordia. Por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia por los reincidentes que solo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío, misericordia. Por los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío, misericordia. Por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío, misericordia. Por los pobres hombres que casi solo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío, misericordia por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío, misericordia. Por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte, Jesús mío, misericordia. Por los que no se aseguraron la vida eterna, Jesús mío, misericordia. Por los que tienen una sentencia severa por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos, Jesús mío, misericordia por los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío, misericordia. Por los obispos y sus consejeros, Jesús mío, misericordia. Por los maestros y pastores de almas, Jesús mío, misericordia. Por los sacerdotes de nuestra diócesis, Jesús mío, misericordia. Por los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, Jesús mío, misericordia. Por los defensores de la Santa Fe, Jesús mío, misericordia. Por los caídos en los campos de batalla, Jesús mío, misericordia. Por los sepultados en los mares, Jesús mío, misericordia. Por los muertos repentinamente, Jesús mío, misericordia. Por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia. Por aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas, Jesús mío, misericordia. Dale, Señor, a todas las almas del purgatorio el descanso eterno y brillen para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Oremos. Oh Dios creador y redentor del mundo, perdona los pecados de tus servidores y servidoras, que la negligencia de los hombres olvida en el purgatorio. Te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por la que tanto suspiran. Señor, que nos mandas orar por nuestros seres queridos, dignate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna. Te lo suplicamos por intercesión de tu Santa Madre y de todos los santos, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento del Santo Rosario. Dios Padre Misericordioso, dirige y acepta mis pensamientos, palabras y obras. Y tu Virgen Santísima, dame la gracia de rezar con devoción y amor este Santo Rosario el cual ofrezco especialmente en reparación por todas las ofensas cometidas contra los corazones de Jesús, María y José, y para que se acelere el triunfo de sus corazones. Le pido a mi ángel de la guarda, a todos los ángeles y santos del cielo, y a las almas del purgatorio, que me ayuden a rezar este santo rosario. Deseo unirme a las intenciones de la Santísima Virgen, a las del Papa y a todos los rosarios que se están rezando en este momento en el mundo entero y pedir por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas y por los ancestros de nuestra familia. Amén. Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Líbralas del temor y del dolor y consuélalas con tu consuelo divino. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Así como Jesús, cada uno de nosotros hemos sido bautizados. El bautismo nos ha hecho hijo de Dios y, por lo tanto, heredero de su casa y de su amor. Al morir, creemos que volvemos a la casa del Padre para vivir en plenitud nuestra vida de hijos suyos. Oh María Dulcísima, Consuelo de las almas, este misterio te lo ofrecemos por la alegría que nos da el sabernos hijos de Dios y herederos de su misericordia. Te suplicamos que el alma de aquellas almas que están en el purgatorio, Regresen alegres a la casa del Padre, en donde disfrutarán de la vida plena por siempre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Segundo misterio luminoso, las boas de Caná jesús se nos revela en las boas de caná como el que siempre está dispuesto a escuchar a su madre y a socorrer nuestras necesidades jesús y maría nunca nos dejan solos aun en los momentos de dolor y necesidades reconocemos su presencia entre nosotros presencia siempre amorosa y llena de ternura por los que más sufren. Oh María Dulcísima, consuelo de las almas, este misterio te lo ofrecemos por la tranquilidad y la esperanza que nos da el saber que en compañía de tu Hijo Jesús, siempre estás cerca de nosotros para sostenernos y ayudarnos cuando más lo necesitamos. Te suplicamos. Que el alma de todas aquellas que están en el purgatorio sean bendecidas con la dicha de disfrutar de la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos, en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, Piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Tercer Misterio Luminoso. El Anuncio del Reino de Dios. Jesús, mientras estuvo con nosotros, nos anunció la llegada del reino de Dios, que no es otra cosa más que la vida que Dios quiere para todos sus hijos, pero para recibir esta vida era necesario convertirnos, es decir, abrir nuestro corazón a Dios. Hoy, Él sigue invitándonos a abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestras familias para que esa vida que Él quiere para todos nosotros la podamos disfrutar ya desde ahora. Oh María, dulcísima, consuelo de las almas, este misterio te lo ofrecemos en agradecimiento por habernos dado al Hijo de Dios, que nos trae una vida nueva y digna para todos. Te suplicamos que el alma de todas aquellas que están en el purgatorio, Disfruten en plenitud de esa vida, de ese reino que Jesús vino a anunciarnos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Cuarto Misterio Luminoso La Transfiguración de Jesús. Jesús se llevó al monte Tabor a Pedro, Santiago y Juan para manifestarles plenamente en el resplandor de su rostro que Él era el Hijo de Dios. Él quiso mostrarles desde aquí lo que verían después al regresar a la casa del Padre. Los apóstoles fueron fieles a la misión confiada y ahora gozan por siempre de aquella experiencia inolvidable que vieron cuando Jesús se transfiguró en su presencia. Oh María Dulcísima, consuelo de las almas, este misterio te lo ofrecemos por la esperanza que tenemos de que, después de haber cumplido fielmente nuestra misión en esta vida, también contemplaremos cara a cara a tu Hijo Jesús. Te suplicamos que el alma de todas aquellas que están en el purgatorio, Contemplen ya a nuestro Señor, como los apóstoles lo hicieron en el monte Tabor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo, como a mí mismo, por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos, en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Quinto Misterio Luminoso, la institución de la Eucaristía. Jesús se quedó entre nosotros, lo encontramos en cada uno de nuestros hermanos, principalmente en los que más sufren, pero también lo encontramos y de manera muy especial en la Eucaristía. En ella cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ella también se queda como alimento nuestro para que comamos y bebamos y así tengamos vida eterna. Oh María Dulcísima, consuelo de las almas, este misterio te lo ofrecemos por el agradecimiento que sienten nuestros corazones al saber que tu Hijo se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Te suplicamos que el alma de todas aquellas que están en el purgatorio, que ya desde esta vida se alimentaron del pan que da la vida eterna, Vivan para siempre en la presencia de nuestro Padre Celestial. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa, y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre, de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús. En unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin culpa del pecado original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén dios omnipotente padre de bondad y de misericordia apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos antepasados señor ten misericordia de nosotros cristo ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros cristo Ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María Auxiliadora de las Almas del Purgatorio, ten misericordia de nosotros. Por mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, Jesús mío, misericordia. Por mis hermanos y parientes más cercanos, Jesús mío, misericordia. Por mis benefactores temporales y espirituales, Jesús mío, misericordia. Por mis amigos y vecinos, Jesús mío, misericordia. Por cuantos debo amor y oración, Jesús mío, misericordia. Por cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío, misericordia. Por los que me han hecho daño, Jesús mío, misericordia. Por los que están más próximos a la unión con Cristo, Jesús mío, misericordia. Por los que más desean estar junto a Dios, Jesús mío, misericordia. Por los que más sufren, Jesús mío, misericordia. Por los que están lejos de la liberación, Jesús mío, misericordia. Por los que menos auxilio reciben, Jesús mío, misericordia. Por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia, Jesús mío, misericordia. Por los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres, Jesús mío, misericordia. Por los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío, misericordia. Por los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío, misericordia. Por los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío, misericordia. Por los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío, misericordia. Por los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío, misericordia. Por los perezosos que han descuidado tantas obras buenas, Jesús mío, misericordia. Por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia. Por los reincidentes que solo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío, misericordia. Por los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío, misericordia. Por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío, misericordia. Por los pobres hombres, que casi solo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío, misericordia. Por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío, misericordia. Por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte, Jesús mío, misericordia. Por los que no se aseguraron la vida eterna, Jesús mío, misericordia. Por los que tienen una sentencia severa, por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos, Jesús mío, misericordia, por los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío, misericordia, por los obispos y sus consejeros, Jesús mío, misericordia, por los maestros y pastores de almas, Jesús mío, misericordia, por los sacerdotes de nuestra diócesis, Jesús mío, misericordia por los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, Jesús mío, misericordia, por los defensores de la santa fe, Jesús mío, misericordia, por los caídos en los campos de batalla, Jesús mío, misericordia, por los sepultados en los mares, Jesús mío, misericordia, por los muertos repentinamente, Jesús mío, misericordia, por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia, por aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas, Jesús mío, misericordia, dale, Señor, a todas las almas del purgatorio el descanso eterno, y brillen para ellas la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Oremos. Oh Dios, Creador y Redentor del mundo, perdona los pecados de tus servidores y servidoras que la negligencia de los hombres olvida en el purgatorio. Te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por la que tanto suspiran. Señor, que nos mandas orar por nuestros seres queridos, dignate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna. Te lo suplicamos por intercesión de tu Santa Madre y de todos los santos, que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento del Santo Rosario. Dios Padre Misericordioso, dirige y acepta mis pensamientos, palabras y obras y tu virgen santísima dame la gracia de rezar con devoción y amor este santo rosario el cual ofrezco especialmente en reparación por todas las ofensas cometidas contra los corazones de Jesús María y José y para que se acelere el triunfo de sus corazones le pido a mi ángel de la guarda a todos los ángeles y santos del cielo y a las almas del purgatorio, que me ayuden a rezar este santo rosario. Deseo unirme a las intenciones de la Santísima Virgen, a las del Papa y a todos los rosarios que se están rezando en este momento en el mundo entero y pedir por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio especialmente por las más necesitadas y por los ancestros de nuestra familia. Amén. Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Líbrala del temor y del dolor, y consuélalas con tu consuelo divino. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Doloroso la agonía de Jesús en Getsemaní. Aunque Jesús era hijo de Dios, sintió la necesidad de prepararse a la muerte mediante la oración. Es precisamente en la oración donde Jesús encuentra la fuerza para enfrentarse con valor a los sufrimientos. Es un ejemplo para nosotros. No podremos superar las distintas pruebas de la vida si no tenemos la costumbre de orar. En realidad, la oración es la fuerza del cristiano. Oh dolorosísima Madre de Jesús, quien despedido y apartado de tu compañía, oró con mortales agonías en el huerto, donde por un ángel fue confortado. Este misterio te lo ofrecemos para que por tu intercesión aquellos que están en el purgatorio sean confortados por Jesucristo en sus penas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del Purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual... Fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Segundo misterio doloroso, la flagelación. En nuestra vida buscamos siempre las comodidades y muchas veces para conseguir más satisfacciones, nos olvidamos de la ley de Dios. Jesús tuvo que pagar todos estos pecados mediante la flagelación que transformó toda su espalda en una inmensa llaga. Oh María, mar de dolores, este misterio te lo ofrecemos en memoria del inmenso dolor que tuviste, viendo desnudo y azotado cruelmente al Hijo de tus entrañas. Por Él te suplicamos que intercedas para que todos aquellos que se encuentran en el purgatorio sean liberados de sus sufrimientos, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma, espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable, amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos, en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, Piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Tercer Misterio Doloroso. La Corona de Espinas. El orgullo ha sido siempre la causa de muchos pecados. Para pagar nuestros pecados de orgullo, Jesús aceptó la humillación de ser coronado con espinas como un rey de burlas. Si queremos vivir como verdaderos cristianos, tenemos que luchar en contra del orgullo y la soberbia. Cuántos pleitos y cuántos rencores se pueden evitar mediante la humildad. Oh María. Rosa entre espinas. Este misterio te lo ofrecemos en desagravio por el dolor que tuviste viendo a tu Hijo, afectado y coronado de espinas. Te suplicamos que, por este dolor, los que se encuentran en el purgatorio sean por tu intercesión libre de las penas que padecen y coronados en la gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo, como a mí mismo, por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora Nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdone este pido por tu pasión dolorosa. Cuarto Misterio Doloroso Jesús con la cruz a cuestas. Por amor a nosotros Jesús cargó con la cruz y subió al Calvario. En lugar de juzgar y condenar a los demás, tenemos que hacer el esfuerzo por soportar sus defectos y ayudarlos a superarse. Solo así imitaremos a Jesús. Oh María, traspasada de dolor en la calle de la amargura, por encontrar en ella a tu inocente Hijo, sentenciado a muerte y agobiado con el grave peso de la cruz. Este misterio te lo ofrecemos suplicándote que aquellos que están en el purgatorio, por tus ruegos ante Jesucristo, sean libres de la cruz de penas que padecen. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo, como a mí mismo, por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco. La preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Quinto Misterio Doloroso Crucifixión y Muerte de Jesús. No existe amor más grande que este, dar la vida por los amigos, había dicho Jesús. Y lo prueba sufriendo y muriendo por nosotros en la cruz. Jesús nos dejó la prueba más grande de su amor. Ahora depende de nosotros saber aprovechar este amor, renunciando a nuestra vida de pecado y tratando de empezar una nueva vida. Oh desconsolada reina, afligida madre, desamparada virgen, este misterio te lo ofrecemos para que intercedas ante tu Hijo, que nos redimió con su muerte a fin de que todos aquellos que están purificándose en el purgatorio se vean aliviados por su sangre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos, en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, Piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre. Virgen purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe, para que la ilumines y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin culpa del pecado original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos antepasados. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María auxiliadora de las almas del purgatorio, ten misericordia de nosotros. Por mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, Jesús mío, misericordia. Por mis hermanos y parientes más cercanos, Jesús mío, misericordia. Por mis benefactores temporales y espirituales, Jesús mío, misericordia. Por mis amigos y vecinos, Jesús mío, misericordia. Por cuantos debo amor y oración, Jesús mío, misericordia. Por cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío, misericordia. Por los que me han hecho daño, Jesús mío, misericordia. Por los que están más próximos a la unión con Cristo, Jesús mío, misericordia. Por los que más desean estar junto a Dios, Jesús mío, misericordia por los que más sufren, Jesús mío, misericordia. Por los que están lejos de la liberación, Jesús mío, misericordia. Por los que menos auxilio reciben, Jesús mío, misericordia. Por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia, Jesús mío, misericordia. Por los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres, Jesús mío, misericordia. Por los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío, misericordia. Por los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío, misericordia. Por los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío, misericordia. Por los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío, misericordia. Por los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío, misericordia. Por los perezosos que han descuidado tantas obras buenas, Jesús mío, misericordia. Por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia. Por los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío, misericordia. Por los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío, misericordia. Por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío, misericordia. Por los pobres hombres que casi solo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío, misericordia. Por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío, misericordia. Por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte, Jesús mío, misericordia. Por los que no se aseguraron la vida eterna, Jesús mío, misericordia por los que tienen una sentencia severa, por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos, Jesús mío, misericordia. Por los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío, misericordia. Por los obispos y sus consejeros, Jesús mío, misericordia. Por los maestros y pastores de almas, Jesús mío, misericordia. Por los sacerdotes de nuestra diócesis, Jesús mío, misericordia por los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, Jesús mío, misericordia, por los defensores de la santa fe, Jesús mío, misericordia, por los caídos en los campos de batalla, Jesús mío, misericordia, por los sepultados en los mares, Jesús mío, misericordia, por los muertos repentinamente, Jesús mío, misericordia, por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia, por aquellos que morirán dentro de las próximas veinticuatro horas, Jesús mío, misericordia, dale, Señor, a todas las almas del purgatorio el descanso eterno, y brillen para ellas la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Oremos, Oh Dios Creador y Redentor del Mundo, perdona los pecados de tus servidores y servidoras. Que la negligencia de los hombres olvida en el purgatorio. Te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por la que tanto suspiran. Señor, que nos mandas orar por nuestros seres queridos, dígnate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna. Te lo suplicamos por intercesión de tu Santa Madre y de todos los santos, que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento del Santo Rosario. Dios Padre Misericordioso, dirige y acepta mis pensamientos, palabras y obras. Y tú Virgen Santísima, dame la gracia de rezar con devoción y amor este santo rosario, el cual ofrezco especialmente en reparación por todas las ofensas cometidas contra los corazones de Jesús, María y José, y para que se acelere el triunfo de sus corazones. Le pido a mi ángel de la guarda, a todos los ángeles y santos del cielo y a las almas del purgatorio, que me ayuden a rezar este santo rosario. Deseo unirme a las intenciones de la Santísima Virgen, a las del Papa y a todos los rosarios que se están rezando en este momento en el mundo entero y pedir por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio especialmente por las más necesitadas y por los ancestros de nuestra familia. Amén. Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Líbralas del temor y del dolor, y consuélalas con tu consuelo divino. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Glorioso. La resurrección de Jesús. Jesús murió y resucitó. Para Él los sufrimientos y la muerte fueron el camino para llegar a la resurrección y la gloria. Lo mismo pasará con nosotros. Si aceptamos las pruebas de esta vida con paciencia, lograremos un día el gran progreso que todos deseamos, morir y resucitar con Cristo. Oh María, alegría de los justos y consuelo de los pecadores. Este misterio te lo ofrecemos en memoria de la alegría que tuviste al ver resucitado y glorioso a tu Santísimo Hijo, suplicándote que así como con la resurrección de Jesús se alegraron todos los seres creados, así merezcan todos los que se encuentran en el purgatorio la resurrección eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma, espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo, como a mí mismo, por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del Purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz, concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdone te pido por tu pasión dolorosa. Segundo Misterio Glorioso, la Ascensión de Jesús. Subiendo al cielo, Jesús nos enseña que allá tenemos nuestra patria verdadera. Por lo tanto, nuestra única preocupación tiene que ser la de superarnos y progresar, según las enseñanzas y los ejemplos de Cristo, para alcanzar la gloria del cielo. Oh María Madre de Dios, llena de gozo en la subida a los cielos de tu Santísimo Hijo, en compañía de todos los que Él redimió con su gloriosa resurrección. Este misterio te lo ofrecemos suplicándote que aquellos que están en el purgatorio progresen por tus ruegos ante Jesucristo a la Pascua Eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma, espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo, como a mí mismo, por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz, concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido, por tu pasión dolorosa. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. Diez días después de subir al cielo, Jesús envió a los apóstoles el regalo del Espíritu Santo, que transformó toda su vida. Por fin lograron entender su mensaje y tuvieron la fuerza para vivirlo y anunciarlo con valentía. También nosotros, si queremos ser verdaderos cristianos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Pidamos a la Virgen que interceda por nosotros y nos consiga este gran regalo. Oh María, dulce esposa del Espíritu Santo, este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando bajó el Divino Espíritu sobre ti y sobre todos los apóstoles, para que al ausentarse Jesús, no quedáramos huérfanos. Suplicamos tu intercesión para que el Espíritu de Cristo resucite a todos los que están purificando sus pecados en el purgatorio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo, por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, Piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Cuarto Misterio Glorioso, la Asunción de la Virgen. Después de haber terminado su periodo de vida en este mundo, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Se trató de un regalo especial que Jesús hizo a María, su madre. En lugar de esperar el día de la resurrección final, Jesús quiso que pronto fuera a gozar con él en cuerpo y alma, así como ella se encuentra ya en la gloria en cuerpo y alma. Así también nosotros esperamos estar después de la muerte. Para esto tenemos que imitar sus ejemplos. Oh, dichosa María, que entregaste tu espíritu en la hora de la muerte en manos de tu Hijo Jesucristo y después unido al cuerpo, resucitaste gloriosa. Este misterio te lo ofrecemos a fin de que intercedas ante tu Hijo Jesucristo para que los que están en el purgatorio resuciten y lleguen a la vida verdadera. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo, como a mí mismo, por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre, de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Quinto Misterio Glorioso. La coronación de María como reina y señora de todo lo creado. En este mundo nadie tuvo el privilegio de estar tan cerca de Jesús como María, su madre. También ahora en el cielo nadie está tan cerca de Jesús como ella. Siendo la madre de Jesús, goza de un gran poder de intercesión. Todo lo que le pide a Jesús en nuestro favor siempre se lo concede. Esto es lo que estamos haciendo al rezar este santo rosario. Por eso acudimos a María con toda confianza, sabiendo que es nuestra reina y es también nuestra madre. Oh soberana Virgen María, Madre de Dios, que resucitada en cuerpo y alma fuiste sublimada a la gloria y coronada como emperatriz de los ángeles y de los hombres, este misterio te lo ofrecemos, suplicándote que las almas del purgatorio merezcan por tu ruego ser libres de las penas que padecen, para que sean coronadas de gloria y que en compañía de tu Santísimo Hijo te amen por todos los siglos. Amén. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre Tierno y Misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa, y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre. Virgen purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe, para que la ilumines y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames y para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin culpa del pecado original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos antepasados. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María auxiliadora de las almas del purgatorio, ten misericordia de nosotros. Por mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, Jesús mío, misericordia. Por mis hermanos y parientes más cercanos, Jesús mío, misericordia. Por mis benefactores temporales y espirituales, Jesús mío, misericordia. Por mis amigos y vecinos, Jesús mío, misericordia. Por cuantos debo amor y oración, Jesús mío, misericordia. Por cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío, misericordia. Por los que me han hecho daño, Jesús mío, misericordia. Por los que están más próximos a la unión con Cristo, Jesús mío, misericordia. Por los que más desean estar junto a Dios, Jesús mío, misericordia. Por los que más sufren, Jesús mío, misericordia. Por los que están lejos de la liberación, Jesús mío, misericordia. Por los que menos auxilio reciben, Jesús mío, misericordia. Por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia, Jesús mío, misericordia. Por los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres, Jesús mío, misericordia. Por los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío, misericordia. Por los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío, misericordia. Por los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío, misericordia. Por los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío, misericordia. Por los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío, misericordia por los perezosos que han descuidado tantas obras buenas, Jesús mío, misericordia. Por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia. Por los reincidentes que solo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío, misericordia. Por los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío, misericordia. Por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío, misericordia. Por los pobres hombres que casi solo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío, misericordia. Por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío, misericordia. Por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte, Jesús mío, misericordia. Por los que no se aseguraron la vida eterna, Jesús mío, misericordia por los que tienen una sentencia severa, por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos, Jesús mío, misericordia. Por los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío, misericordia. Por los obispos y sus consejeros, Jesús mío, misericordia. Por los maestros y pastores de almas, Jesús mío, misericordia. Por los sacerdotes de nuestra diócesis, Jesús mío, misericordia por los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, Jesús mío, misericordia, por los defensores de la santa fe, Jesús mío, misericordia, por los caídos en los campos de batalla, Jesús mío, misericordia, por los sepultados en los mares, Jesús mío, misericordia, por los muertos repentinamente, Jesús mío, misericordia, por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia, por aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas, Jesús mío, misericordia, dale Señor a todas las almas del purgatorio el descanso eterno y brillen para ellas la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Oremos. Oh Dios, Creador y Redentor del mundo, perdona los pecados de tus servidores y servidoras que la negligencia de los hombres olvida en el purgatorio. Te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por la que tanto suspiran. Señor, que nos mandas orar por nuestros seres queridos, dignate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna. Te lo suplicamos por intercesión de tu Santa Madre y de todos los santos, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.